Y nosotros vamos a comenzar hablando de lo que se está llevando a cabo a esta hora y tiene que ver con los operativos del corredor seguro. Recordemos todo lo que tiene que ver con el corredor que va desde Funes hasta la localidad de Correa, en conjunto con personal de tránsito, de guardia urbana, junto con personal de las comisarías locales, se llevan adelante estos operativos. En la ciudad de Roldán se están realizando, recordemos, en todo este corredor seguro, que así se lo ha denominado hasta la hora 22 se va a estar llevando adelante los distintos controles y operativos. Nosotros estuvimos dialogando al respecto con María Isabel Mendoza, la subsecretaria de Seguridad del municipio. Venimos trabajando como siempre, realizando diferentes operativos de control, eso por supuesto a cargo de la Guardia Urbana. Y bueno, en el día de la fecha vamos a realizar un operativo 1822, que lo denominamos este operativo de corredor seguro sobre Ruta 9, donde se coordina con el Ministerio de Seguridad. Ese operativo se hace en forma simultánea y conjunta entre la Unidad Regional 2 de la Policía con el municipio de Funes, la Unidad Regional 17 con Roldán y por supuesto el municipio. También el operativo lo realiza San Jerónimo Sud, Carcarañá y Correa. Ese operativo se hace en forma simultánea en todas las ciudades y localidades. Es previamente analizado respecto de los ilícitos y los lugares donde queremos realizar esos controles. Y bueno, participan, en este caso, la Policía de Acción Táctica, la Unidad Regional 17 con Comando Radioeléctrico y la Comisaría Sexta, la Guardia de Seguridad Rural Los Pumas y la Policía de Seguridad Vial. Y por supuesto también la Guardia Urbana. Bueno, nosotros venimos realizando desde la asunción del intendente Daniel Escalante, él fue clarísimo con las directivas que me impartió, que era una ciudad más ordenada, más controlada, donde la libertad de uno terminara donde comience la del otro. Por eso venimos realizando fuertemente operativos de control vehicular, de motocicletas, por supuesto la documentación exigible para circular, el uso del casco, bueno, ordenar. Tener un reordenamiento en la ciudad respecto al tránsito y la circulación para que todos puedan disfrutar de la ciudad, tanto la gente que circula en su vehículo como también la gente que va a los espacios públicos, que era una gran demanda de la ciudad, de la gente, donde bueno, nos hacían llegar que no podían disfrutar del paseo de la estación, del playón y demás, debido a la cantidad de motos que circulaban muchas veces en forma antirreglamentaria, con escapes libres, sin documentación, sin casco, y bueno, un poco cubrir esa demanda, esa exigencia, donde lo que por supuesto nosotros siempre tratamos de concientizar que más allá de los controles, lo que cuidamos también es la vida, por eso le pedimos siempre a la gente que circula en moto que circule con su casco porque está cuidando también su vida. Y bueno, y después, si bien la seguridad es responsabilidad del Ministerio de Seguridad a través de su policía, pero también es decisión del intendente acompañar en esa gestión de tener una mejor seguridad para Roldán, y ponemos todos los recursos que tenemos a disposición, tanto la Guardia Urbana como Monitoreo, para sumarnos a todos los operativos que ellos realizan de prevención, y bueno, y lograr acompañar esa gestión en seguridad para tener una ciudad más segura.